A ver, entre todas las licitaciones de esta sociedad, llegaron a licitar por más de 10 mil millones de dólares. Ahí, bueno, depende del tipo de cambio, obviamente fueron varios años, pero estamos hablando muchísimo más de los números por ahí. Bueno, que si te lo agarra otro periodista, te dice que es un PBI. No, no, está muy lejos de ser un PBI, claramente. 10 mil millones de dólares son 150 mil millones de pesos. De pesos al día de hoy. Vamos a seguir con más obras. Acá vemos la infraestructura vial alrededor de Yaciretá. Ahora seguimos en Corrientes. Terminal de cargas, Paso de los Libres, Corrientes. Así es. En este caso, el ganador había sido la empresa de Lázaro y le cede y lo termina construyendo la empresa IEXA, porque era una sociedad. Si bien ahora vamos a ver que Lázaro era... A ver, hay una cosa que queda clara acá. No es normal que las empresas hagan tantos negocios juntos. No hay del ranking de las empresas más... No hay. Juntas. Esto que te mostramos nosotros... No es habitual. Esto lo que demuestra es que no es que un día salió un negocio y lo hicieron juntos y al final, cuando te mostremos la más grande de todas, te vas a dar cuenta. Mauricio Macri es socio de Lázaro Báez. Por eso hizo algunas de las obras más grandes del país. Porque son socios. No es que hicieron una unión transitoria, hicieron un negocio o dos. Hicieron estas obras monstruosas. Y todo el mercado sabe que son socios. Tal cual. ¿Qué puede pasar en una unión transitoria que acabas de mencionar? Por ahí dos empresas se juntan porque trabajan en la misma zona geográfica del país, se juntan, hacen una obra y después sigue cada una por su lado. En este caso vemos Corrientes, Formosa, nos vamos a ir para el sur. Mirá, Atucha. Y seguimos con Atucha. Atucha, estamos mostrándote las obras más grandes del país hechas por Mauricio Macri y Lázaro Báez. Obras de infraestructura central nuclear de Atucha. Mirá lo que hicieron Macri y Báez. Mirá los negocios que hicieron juntos, la empresa en la que Mauricio Macri puso al primo de Testaferro, y hoy te mostramos, además de varios indicios, la prueba principal de que la empresa es de Mauricio Macri. Entre 40 y 50 millones de dólares acá en esta empresa o en esta obra en particular. Algunas de estas obras fueron resumidas por el periodista Horacio Berbisky, otras por Alejandro Yufría, que también seguía este tema. Son pocos los periodistas que siguen el tema así de esta sociedad. Hoy nosotros lo que hicimos... Excelente fue el trabajo de Yufría en el portal de Gabriela Cerrón. Sí, de Nuestras Voces. Pero bueno, hoy lo que estamos mostrando es cómo Mauricio Macri hoy sigue siendo en realidad el dueño de las acciones de la empresa IEXA. Vamos Te digo más, a ver. La fuente que me acerca es esta prenda, que es la prueba fundamental, tampoco salió, digo, hay más de una docena de personas que nos dijeron, sí, sabemos que IEXA es de Macri, sabemos que Macri es socio de Lázaro Báez, pero no queremos salir al aire porque es el presidente. Tal cual, de hecho, y también desde 2007, sin ser presidente, tenía alguna cobertura mediática. Obviamente. A ver, era el primo. Desde el primer momento se la cedió al primo, cuando no tenía esa solvencia para comprar una empresa de tal magnitud, la tercera contratista más importante, y no, tampoco tuvo esa dilapidación que tuvo por ahí otro político. Hizo la Ruta 9 Córdoba-Santa Fe, esa obra que anunció el general Perón y se terminó en la década robada, le dicen ahora, la hizo Mauricio Macri con Lázaro Báez. Tal cual. La Ruta 9 que une Santa Fe, Córdoba histórica, 50 años no la podían terminar. Ahí está. Fue, se dividió en tramos, un tramo lo gana el IEXA en realidad, cita a Lázaro Báez para una parte y se queda con la concesión de toda la ruta. Y a partir de ahí, sigue ya concesionando esa ruta, siguen como sociedad, porque tanto IEXA como Austral siguen siendo parte de esta ruta tan importante, que bueno, es la que va por Rosario, por Córdoba. Tenemos el interconectado, tenemos la Ruta 18 Entre Ríos, tenemos un montón. Pero te vamos a mostrar algo que muestra que son socios, pero digo, el socio más importante que tiene Lázaro Báez es Macri, y el socio más importante que tiene Macri es Lázaro Báez. Y la prueba es que se presentaron juntos para hacer las represas, que es la obra de infraestructura, las represas del sur, la Néstor Kirchner y la Jorge Sepernik, que es la obra de infraestructura más grande de la historia argentina. Se presentaron juntos a la licitación. Acá está,
la perdieron en este caso. En este caso la perdieron y se presentaron junto a una empresa china, lo cual no es fácil, digo, porque las empresas chinas que querían en el país llevar adelante estas obras no te agarraban cualquier pelpa, sin embargo agarraban sociedades que tenían algunos años ya en conjunto. Por eso también es importante esta represa que perdieron también por poco, pero que se presentaron, era una licitación muy importante. Estamos hablando de, por ejemplo, 5.000 millones de dólares en uno de los casos. Mostrame, Mariano, el ranking de contratistas para poner las cosas en claro de quién es quién. El primer contratista de la década pasada fue Techín de Paolo Roca. Y EXA, la empresa de Mauricio Macri, es la número 3. La empresa Austral de Lázaro Báez es la 36. Es mentira que Lázaro Báez era el principal constructor de la década pasada. Era el 36. Lo que pasa es que como era el socio de Mauricio Macri, se posicionó, hicieron juntos las grandes obras públicas de los últimos años. Tal cual. Entonces, si es cierto que esa plata que se contaba en la Rosadita era plata negra o de coimas o de lavado o de lo que sea, bueno, Lázaro Báez es el socio de Mauricio Macri. Quien quiera verlo, que lo vea. Está la nota en el estapeweb.com. Es una investigación que hicimos nosotros con muchas fuentes. La mayoría de las fuentes no quisieron salir al aire. Salieron dos. Hubo partes que las hizo Jufrida. Alejandro Jufrida, ¿sí? Que fue el que agregó algunos de estos indicios que te mostramos al principio. Y nosotros conseguimos la prenda. El contradocumento que te tiene que dar todo testaferro. Estas son las obras que hicieron juntos. Por eso el gobierno le está rogando a los jueces y le pidió a Clarín y a todos los medios de comunicación que están haciendo negocios con el gobierno que deje de mostrar a Lázaro Báez. ¿Por qué te crees que paró la cadena nacional de Lázaro Báez hace dos semanas cuando te mostramos los primeros indicios de esta sociedad? Paró porque el socio de Lázaro Báez es Mauricio Macri. Esa es la verdad. Gracias, Darío. Por favor. Hace unas semanas nos llegó la noticia de que los clubes de barrio no podían pagar los servicios y que estaban por cerrar. Nosotros dimos la primicia acá, se llenó de gente la calle, vinieron de gente de todos los clubes, cortaron la calle, después lo empezaron a seguir todos los medios, ¿sí? Esto sí lo levantó Clarín, lo puso en tapa. Y nosotros te vamos a mostrar hoy, porque después te dieron el final feliz. Ya se solucionó, el gobierno tomó medidas, ¿sí? Nosotros te vamos a mostrar si es cierto que lo solucionó o no lo solucionó. Primera, mirá el informe que te pasamos la otra vez. Un pedacito, ¿no, Mariano? ¿Sí? Poner un poquito, dale, y después mostramos lo que pasó, dale. Eran los famosos clubes dopo laboro, después del trabajo pasaban por el club antes de ir a la casa. A jugar un partido a las cartas, al dominó, a los dados y tomarse un vermú con los amigos y después como una especie de pasar por el psicólogo antes de ir a la casa para distenderse de todo el trabajo del día. Saber significa sociedad, agronomía, biblioteca, El Resplandor y estamos ubicados en el barrio de Parque Chas. Vamos a cumplir ahora el 1 de diciembre 90 años. A partir de que se estableció la nueva tema tarifario, para nosotros ha sido un grave problema, porque nosotros somos una sociedad de fomento y como tal seguimos funcionando. Yo soy Juan Caldirola, presidente del Club Imperio Junior, un club con 80 años de antigüedad, que ha pasado buenas, malas, del año 2000, estuvo a punto de cerrarse, con mucho esfuerzo se volvió otra vez a funcionar. Y bueno, y hoy estamos padeciendo uno de los peores momentos por el asunto de las tarifas. Realmente se nos han incrementado muchísimo. De 700 pesos que pagábamos, pasamos a pagar más de 3.000 pesos. Esta era por mes. Es decir, la primera nota. ¿Sí? Se levantó en todos los diarios, salió por todos lados, van a cerrar los clubes. Entonces vinieron y te dijeron que había una solución, ¿sí? Entonces nosotros fuimos a ver si era cierto. ¿Sí? ¿Qué pasó, Mariano?
salió el secretario de Deporte de la Nación, el colorado McAllister, a decir que ya en 15 o 20 días se iban a solucionar todos los problemas de las tarifas. Y la verdad, eso no es real, es una mentira. Hay 20.000 clubes en todo el país. Y McAllister está comentando que tiene 3.000 clubes anotados, ¿no es cierto? Que eso debe ser una base de datos y que 600 solo van a poder acceder a esa tarifa social. Los requisitos que nos piden, no podemos acceder a los clubes porque nos piden, primero, que nos anotemos por internet. La verdad, si él recorrería a los clubes, o sea que muchos clubes no tienen la posibilidad de tener computadora o tener internet en los clubes. Hacer los papeles con todas las exigencias que nos dan, podían tardar 1 o 2 años, que está bien si lo quieren regularizar, porque siempre quisimos regularizarlo en los clubes. No es que no quisimos, quisimos siempre ponernos al día para poder acceder a todos los beneficios del Estado. Pero la verdad que el problema lo tenemos ahora, el problema que no podemos pagar la luz es hoy. Hay un presupuesto que ya está designado el año pasado de 300 millones de pesos para reglamentar esta ley. Si él dice que tiene 600 clubes inscritos, le tiene que dar 500.000 pesos a cada club. Me parece que algo ilógico. Y la verdad, yo creo que no le va a alcanzar el tiempo para gastar esa plata en los clubes de barrio. Ahora nos une la desgracia. Por eso es la convocatoria esta que estamos haciendo el día 24, que de ahí va a salir los pasos a seguir. Porque no vamos en contra, que le quede claro a todo el mundo, en contra de nadie, pero la realidad es que no tenemos otra cosa que posiblemente cerrar los clubes. Primero te mostramos el problema, nos levantaron todos, después te dijeron que se había solucionado, ahora volvimos a los clubes y nos dicen, mirá, nos piden tantas condiciones para darnos ayuda que de 20.000 clubes de barrio que hay en el país, estimamos que solo 600 los van a cumplir. Los otros 19.400 siguen en peligro, igual que hace 2 semanas cuando te lo mostramos. Los clubes de barrio siguen en peligro. Iván, le contamos un minuto a la gente lo que me vas a mostrar luego. Sí, ¿qué tal? Ya está Pedro Brier, que nos va a hablar de Brasil. Guarda, ¿eh? Sí, yo me voy a quedar viéndolo a Pedro. ¿Qué vamos a ver en un rato? Dos cosas importantes. La primera, ¿te acuerdas que la semana pasada mostramos los contratos que Triaca había dado de baja de la administración anterior para dar de alta ahora los mismos contratos para poner a gente del PRO ahí adentro? Bueno, hay vínculos entre dirigentes o entre figuras que están adentro de los contratos que dio de alta con universidades el ministro de Trabajo y familiares de Triaca, que a su vez tienen juntos consultoras que venden y compran activos financieros, etcétera. Hasta ahí nos quedamos. Y después, un papelón histórico. Lo de Bonadío. Histórico. No, cuando vean. Es el fallo. Histórico. El fallo. El procesamiento. La defensa apeló. Sí. Y le hizo pasar, a mi criterio, uno de los papelones más grandes en la historia judicial. Algo así como corta y pega, ¿es? Un copipasteo, como dicen los chicos ahora. Impresionante, impresionante. Che, Nuevas Voces, ¿sí? Nuestras Voces es el sitio de Gabriela Cerruti, ahí trabaja Giuffrida, que está consiguiendo algunos de los datos más importantes en cuanto a las sociedades anónimas de Mauricio Macri. En un minutito, Iván, la familia que tomó Triaca, el corte y pega de Bonadío y Pedro Brieger, ese lujo asiático que tenemos en Economía Política, hablándote del nuevo gobierno de Brasil. Dale, ya volvemos.
el presidente Temer, que empezó a gobernar como si fuera el dueño del país. ¿Por qué es importante para nosotros? Por un lado hay una legitimación de un golpe institucional. Por otro lado, ese presidente es un presidente de ultraderecha que está haciendo un ajuste brutal y que puede generar un contagio en todo el país. No es que nosotros necesitemos que nos contagien, pero puede consolidar lo que es el ajuste argentino. Pero por otro lado, esta crisis, este hecho de que haya dos presidentes, porque no sabemos, finalmente no hay una seguridad de que Dilma Rousseff va a perder el gobierno, ese hecho hace que Brasil esté quieto. Sin inversiones, sin consumo, cayendo de manera brutal su economía. Brasil es nuestro principal socio, es el que nos compra los productos industriales. Brasil puede ser determinante en la economía argentina. Este gobierno destruyó el mercado interno. Si además no nos compran los brasileños, el problema del empleo se agrava. Eso lo sabe Pedro Brier, la importancia de Brasil. ¿Y qué está pasando en Brasil, Pedro? Mira, lo que dijiste, Roberto, es muy importante respecto del tema de dos presidentes. Hoy el diario O Globo, que es la cadena de televisión, radio más importante de Brasil, que más influyó también, se puede decir, para la destitución de Dilma Rousseff, alerta sobre el tema. Porque ¿qué pasa a nivel internacional? Hay gobiernos que han reconocido inmediatamente la suspensión de Dilma Rousseff, como fue el gobierno argentino, lo comentábamos la semana pasada. Hay gobiernos que dicen hay un golpe de Estado y hay otros que están mirando un poco de reojo. O Globo reconoce, hay dos jefes de Estado. Hay una presidenta que sigue siendo presidenta, que es Dilma Rousseff, y hay un presidente interino. Lo que también está comenzando a reconocer O Globo es que hay protestas importantes todos los días. Hoy hubo protestas frente a la casa de Michel Temer. Y además Michel Temer tuvo que dar un paso atrás con el tema del Ministerio de Cultura. Sí. Lo suprimió de un plomazo. Hubo tantas protestas de artistas importantes, Caetano Veloso, de los más importantes de figuras públicas de Brasil. Se conoció en Cannes también, en el Festival de Cannes. Y acá la pregunta es, ¿por qué da un paso atrás? Y porque está teniendo problemas. Esto lo podemos reflejar en Nodal, el portal que yo dirijo. Les recuerdo, el primer portal dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe. Imprescindible. Mucha, no hay otro lugar, la verdad, para informarse como Nodal de lo que está pasando. Bueno, es el único lugar donde podés leer, por ejemplo, el discurso de José Serra, a quien vemos ahora nosotros, canciller del presidente interino, que está viniendo a Buenos Aires. ¿Qué es lo que está planteando José Serra, que da un giro de 180 grados respecto a la política exterior de Brasil antes? Esta va a ser una diplomacia profesional, sin ideologías. Planteó en su discurso varios puntos. Dijo, vamos a reflejar los valores legítimos de la sociedad brasileña. Y claro, vos te preguntás, ¿cuáles son los valores legítimos de la sociedad brasileña? ¿Quién determina esto? Orden y progreso. Orden y progreso. Bueno, vos fíjate que él también descalifica al gobierno anterior, y es una metodología de la derecha en América Latina. Cuando hay un gobierno progresista que tiene una política exterior diferente a la tradicional, se dice es una política exterior ideológica. Claro. Representa partidos políticos. Nosotros vamos a desideologizar la política exterior como si se pudiera desideologizar la política exterior. Vamos a representar los verdaderos intereses del país, dice José Serra. Ahora bien, ¿cuáles son los verdaderos intereses de Brasil? Una de las cosas que dice José Serra es, vamos a abandonar la obsesiva visión multilateral. ¿Cuál fue la obsesiva visión multilateral de Lula? No depender solo de Estados Unidos o de Europa. Abrirse al resto del mundo. El BRICS surge con Lula justamente. Recordemos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. ¿Por qué surge? Para contraponer una política multilateral en el mundo frente a la gigantesca potencia mundial que es Estados Unidos. Lula no era antinorteamericano. Lula no decía, el imperialismo yanqui destruye toda América Latina. Para nada. Está muy lejos del discurso de Hugo Chávez, que va a Naciones Unidas y dice, acá huele azufre. Sí. Pero Lula entendía que para reforzar el lugar de Brasil necesitaba una política multilateral. Por eso se dedica a abrir tantas embajadas en el África. Porque hay un vínculo histórico entre el África y Brasil. Bueno, de hecho estaban unidos. Bueno, de hecho estaban unidos, obviamente. Lula, por ejemplo, decide impulsar las relaciones a América del Sur y el mundo árabe. Yo tuve la oportunidad de estar en Argelia hace unos años y vi la maqueta de lo que se pensaba, la gran biblioteca mundo árabe, mundo de América Latina, construida en principio la maqueta Oscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño. La idea era justamente unificar
mundo árabe y América Latina y dejar de lado el paso por Europa, porque la relación sur-sur se puede tejer de otra manera. ¿Qué dice Serra? Vamos a comenzar a cerrar embajadas en Brasil, en África, mucho dinero. Vamos a analizar una por una. Por otra parte, ¿qué dice? Vamos a mirar la Alianza al Pacífico. O sea... Bueno, a ver, si Temer y Macri deciden ir por la Alianza del Pacífico, ya está. Digo, no puede haber resistencia después del resto de los miembros del Mercosur. Serra siempre estuvo en contra del Mercosur, decía que digo, era una les farsa. Aclaro, por si tienen dudas, que cuando lleguemos ahí es el ALCA... pero un poco peor, ¿no? En chiquito. Ahora, recordemos qué es la Alianza del Pacífico. Chile, Perú, Colombia, México. Que no tienen gran comercio entre ellos. Una de las características del Mercosur era favorecer el mercado interno de los países que componen el Mercosur. La Alianza del Pacífico piensa más que nada en exportar. Ahora, alguno dirá, bueno, pero a Brasil le puede servir para llegar a China. Pero Brasil ya tiene su principal socio comercial en China. No necesita la Alianza al Pacífico. La Alianza al Pacífico, Roberto, por más que dice que nació para manejar la economía, para crecer económicamente, nació como contraparte de UNASUR. Para eso nace la Alianza del Pacífico. Entonces, cuando lo que plantea Serra o lo que plantea el presidente interino, Michel Temer, acercarse a la Alianza del Pacífico, lo que están diciendo es no más Mercosur, no más UNASUR, miremos a una alianza que privilegia el libre comercio, pero ahí también está la cuestión de cuáles son los socios comerciales de Brasil, porque lo que dice José Serra es volver a los parceiros socios tradicionales, Europa, Estados Unidos y Japón, cuando hoy el principal socio es China. Y vos dirás, ¿y la Argentina cómo entra? Hoy hay sintonía política entre el presidente interino Michel Temer y el presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Entre los dos cancilleres hay sintonía política. La pregunta es, ¿puede haber sintonía económica cuando a los industriales de Brasil les interesa otra cosa? Te agrego el dato. El Mercosur hizo que por primera vez Argentina pueda desarrollar una industria pujante para exportarle justamente a estos socios. ¿Por qué? Porque estos socios, antes Brasil, le compraba las mismas cosas, por ejemplo, a los Estados Unidos. Cuando se pacta ese arancel externo, entonces a los brasileños le conviene más comprarnos a nosotros que a Estados Unidos. Así logramos nosotros desarrollar algunas de las principales industrias que se desarrollaron la década pasada. Según la Unión Industrial Argentina, la industria creció un 100%, se duplicó en la década pasada. Una de las razones fueron los acuerdos del Mercosur, el acuerdo de automotor que hizo Miguel Peirano, si nosotros perdemos eso, y si el Mercosur, si Brasil empieza a virar y mira Estados Unidos, Europa, nosotros perdemos nuestra industria. El problema, volvemos a lo primero que te dije de Oglobo. ¿Cómo hace cualquier país, incluido la Argentina, para tejer un vínculo con un país que tiene un presidente interino, que está siendo cuestionada su legitimidad, que todos los días hay protestas en muchísimas ciudades de Brasil? No sabemos si Temer puede terminar su mandato. Recordemos, vos mencionaste 180 días. En un máximo de 180 días, el Senado tiene que determinar si Dilma Rousseff es culpable o inocente. Temer ya se puso el traje para estar hasta 31 de diciembre de 2018. Pero hay manifestaciones todos los días. Por lo tanto, es muy delicada la relación que cualquier país puede tener hoy con un presidente interino. Te hago una pregunta con respuesta cortita. El gobierno argentino reconoció a la media hora de este golpe institucional a Temer. Si vuelve Dilma Rousseff, ¿cómo queda la relación del gobierno argentino? Qué pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. La verdad no tengo la respuesta. Primero hay que ver qué pasa con Dilma en el Senado. Mientras tanto pueden visitar Nodal, este portal nodal.am, seguir también por Twitter, Facebook. Ahí van a encontrar mucha información sobre Brasil y obviamente sobre América Latina. Y ven la foto incluso de Michelle Bachelet. Un gusto, Roberto. Este ha sido un golpe de Estado civil. Hoy por hoy el capitalismo no necesita de armas o de soldados, decía este ciudadano. Le basta con un sistema jurídico antidemocrático. Judiciario antidemocrático. Aquí está toda esta gente demostrando que no todo el mundo está a favor de este nuevo gobierno, opinaba esta mujer. Un gobierno que no fue elegido y que por tanto no podemos respetar. Los manifestantes ya han anunciado nuevas movilizaciones para los próximos días en las principales ciudades del país. En Brasilia, frente a las puertas del Palacio Presidencial, también hubo este jueves protestas contra el gobierno y a favor de Dilma Rousseff.